Pasamos hasta la ciudad de Cajamarca. Luis, ¿cómo estás? Adelante contigo. Buenos días. Muchas gracias, estudios. A esta hora de la mañana estamos con información en vivo desde la ciudad de Cajamarca y estamos en el frontis de la iglesia Belén, parte del complejo monumental Belén, que ha iniciado un proceso de restauración y protección de la fachada de esta iglesia bastante conocida en la ciudad de Cajamarca y es un atractivo turístico también, pero está sufriendo los efectos de el tiempo y también del clima. Es por ello es que a través de un presupuesto designado por el Instituto Nacional de Cultura se ha iniciado un trabajo de refacción, como podemos apreciar las paredes y sobre todo los detalles que tiene esta iglesia han comenzado a sufrir los efectos del clima y están sufriendo ya pues diferentes daños, más aún cuando pues muchos de los cajamarquinos no respetan o utilizan como urinarios estas esquinas y es motivo por el cual se ha iniciado estos trabajos de mantenimiento. Se espera que al menos en unos 15 días esta la fachada de la iglesia Belén, uno de los principales atractivos del centro turístico de Cajamarca, pueda ya estar en todo su esplendor. El día de hoy se han colocado estas protecciones para que los responsables de este trabajo de mantenimiento de la iglesia Belén puedan continuar o desarrollar su trabajo con total normalidad, tratando de reparar los daños que ya ha sufrido la fachada de la iglesia monumental Belén, que es uno de los atractivos que tiene la ciudad de Cajamarca. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura ha indicado que el proceso de mantenimiento y mejora se va a desarrollar en todo el complejo monumental Belén y como podemos apreciar también el conocido como Hospital de Varones también ya está siendo protegido para iniciar los trabajos de mantenimiento de todo este complejo monumental Belén en la ciudad de Cajamarca. Bueno, esa es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Información en vivo desde Cajamarca. Adelante en Estudios Centrales. Bien, Luis, muchísimas gracias por esta información.